¿Qué tal, amigos del programa de Mi Tierra? Nos encontramos acá en el Museo Simón Iturri Patiño y estamos con Edwin Villazón, quien nos va a comentar sobre esta exposición de la reactivación del turismo. Edwin, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto pues poder llegar a través de Mi Tierra a toda la gente con esta actividad que es tan importante. Buenos días a toda la teleaudiencia de su prestigioso programa, querido Ramiro. Bueno, el día de ayer se ha inaugurado la primera feria de reactivación del turismo. Esto ha sido organizado por la Asociación de Guías Departamental de Oruro Especializado. Bueno, todos los asociados están presentando el día de hoy sus diferentes ofertas turísticas, ya sea en el sector, en el departamento de Oruro, como también nacional, ¿no? Por otro lado, también el Museo Simón Iturri Patiño ha aprovechado esta importante actividad para poder lanzar un 2x1, ¿no? Todas las personas que nos están viniendo a visitar el día de ayer y hoy al museo están entrando tan solo con un boleto dos personas. ¿Hasta cuándo se va a llevar a cabo esta exposición? Bueno, se va a llevar a cabo hasta el día de hoy. Hoy termina. Sabemos que la parte turística yo creo que en todas partes del mundo ha tenido un bajón terrible, y pues el tratar de reactivar este sector, que sin duda ha sido muy golpeado, creo que es tarea, por supuesto, de la universidad y a tarea absolutamente de todos. Claro, la Universidad Técnica de Oruro, a través de la Jefatura de Interacción Social y Cultural, ¿no? Hemos visto un pequeño ensayo que solamente se ha llegado a concretar el 25% de la actividad turística. Sin embargo, para llegar a la normalidad falta un 75%, ¿no es cierto? Hemos sido totalmente golpeados por la pandemia. Pero la proyección no solamente es contemplar 75%, sino ir más adelante, con más expectativa, ¿no?, para todos nuestros sitios turísticos, sobre todo de la ciudad de Oruro. Por otro lado, también es mi deber informar a toda la población orureña de que el día 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, el Museo Simón Iturri Patiño, como una actividad de reactivación de la actividad turística y sobre todo museológica y museográfica, va a inaugurar una pinacoteca de arte colonial. Para este efecto se está implementando un salón que tenga que ver con aspectos de curaduría, de montaje, de iluminación, ¿no? Son piezas coloniales que seguramente en algún momento la familia Patiño había adquirido. Estas piezas nunca se han puesto a la vista, en ese sentido de que el museo, como una forma de reactivación de la actividad turística y museográfica, va a poner a la vista todas estas piezas patrimoniales. La reactivación únicamente se tendría que pensar, digamos, en hacer ofertas o en el movimiento en sí de todo lo que tenemos en Oruro y en todos los lugares que podemos visitar. Bueno, no, el trabajo que se tiene que realizar no solamente es de parte de quienes somos operadores tanto de turismo como de museos, ¿no?, sino de todas nuestras autoridades y también el compromiso de la sociedad, ¿no? De nada sirve tener bastantes ofertas si el compromiso de la sociedad no va a estar involucrado en tan importantes actividades, ¿no? Edwin, agradecerte infinitamente una vez más la invitación para que la población se dé cita al Museo Simón Iturri Patiño. Bueno, la invitación a toda la población orureña que pueda visitar el Museo Simón Iturri Patiño, además de que aquí estamos atendiendo con todas las normas de bioseguridad, ¿no? La toma de temperatura, el uso obligatorio del barbijo y el distanciamiento correspondiente en cada uno de nuestros ambientes. Muchas gracias, Ramiro. A ti, hermano, muchísimas gracias. Con las cámaras de Pablo Flores, retornamos a los estudios de Mi Tierra.